arrancamos su segmento de cocina porque hoy junto a Pedrito, nuestro querido amigo Pedrito Portilla, vamos a darle una opción riquísima para esta Navidad. Algo rápido, algo fácil, y se trata de unas chuletas que tienen una salsa de durazno y mandarina. Bienvenido, Pedrito, ¿cómo le va? Mucho gusto, gordito. Esa es la manera. El ayudante de Grinch es el Pedrito, no es el ayudante de Santo. Sí, es el Grinch. ¿Qué tenemos entonces? Las chuletas, Pedrito, usted está encargado. Sal, pimienta y ajo en polvo, por favor. Adelante, siga usted, mi querido Pedrito. Mientras tanto, yo voy a adelantar el arroz, porque vamos a hacer mi arroz favorito de todos los tiempos. Ahí vaya poniéndole la tabla, Pedrito, le va poniendo sal, pimienta, le va poniendo ese riquísimo ajo en polvo. Chuletones, oiga, don Pedrito. Chuletas. Chuletitas. Vamos a tener que llevarles al horno porque están gruesitas, vea. Esa es la manera. Entonces, para hacer el arroz, el primer paso será el siguiente. Voy a venir a buscar acá, perdón, Pedrito, mantequilla. Vamos a hacer una especie de rubio, ¿no? Mantequilla con maicena. Mira, una cucharada de mantequilla. Y vamos a poner un poquitito de maicena para que esto nos sirva para hacer un relleno sabroso para este arroz, una combinación muy rica en realidad. Acá tengo cucharita. Vamos a mezclar entonces. Siempre almidón y mantequilla partimos. Puede ser harina, puede ser maicena. No hay ningún problema. Miren, empezamos a calentar esto que se va incorporando. Aparte de esto, yo ya tengo arroz blanco cocido y vamos a cocerlo acá. Este arroz, no sé si le voy a mostrar por acá, este arroz ya está cocido. Pero usted en casa haga el arroz normal, como usted lo hace, pero hágalo con un caldo de vegetales o con un caldo de pollo, lo que usted tenga a mano, ¿correcto? ¡Ay! Tengo por acá el arroz. Entonces, miren cómo va esto. Una belleza. Ahora bien, voy a tomar un poquito de concentrado. ¿Y por qué le pongo ahorita concentrado? En caso de que usted no haya hecho el primer proceso de cocinar el arroz con el caldito, pues pone el concentrado aquí y luego vamos a incorporar el arroz. Ahora vamos con crema de leche y vamos a dejar que esto se vaya reduciendo hasta que tenga todo el cuerpo. Aparte, lo que voy a hacer en esta sartén yo acá es tostar, cortar un poco de, vean esta belleza, está listo, cortar y dorar un poco de tocino, vean eso, ¿no? Cremoso y delicioso. Vamos nosotros entonces a cortar tocino, a dorarlo y luego vamos a ir incorporando con el arroz acá, más el tocino, más el chocrito dulce y más queso crema. Entonces, este es el primer punto, el arroz delicioso que vamos a hacer en instantes. Mientras tanto, esto se va al grill y regresaremos a la cocina, así que no se preocupe, hoy hacemos el arroz más rico de esta Navidad. Ya venimos. Eso. Gracias por tanto, gracias por tanto. Seguimos con más de nuestra receta. Recuerden que estamos preparando un rico arrocito estilo navideño. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí, mantequilla, maicena, tocino que ya está listo, choclito dulce, un poco de crema de leche, un poco de queso crema, ¿correcto? Tengo queso rallado por acá. Lo que voy a hacer es ahora en otra sartén ya poner el arroz que está previamente cocinado. Como le dije, usted puede cocinarlo en casa con caldo. Y ahora vamos a ir incorporando esto, esta preparación, ¿correcto? Ahí vamos a ir mezclando y mezclando y mezclando. Y le vamos a mezclar también con una generosa cantidad de queso. Esa es la manera. Mezclamos, mezclamos a temperatura moderada. Y ahora regreso al de acá para que se vaya mezclando bien. Termino de mezclar por acá y vamos a tener un arroz cremoso, delicioso. Si usted siente que falta un poquito más de cremita, le puede poner más crema de leche. Le tengo bailando carritos de lado a lado. Le podemos poner un poquito más de crema de leche y vamos a obtener un resultado maravilloso. ¿Listo? Esto va por acá. Hemos mezclado. Este es el arroz más rico del mundo. ¿Qué falta aquí? Un toque de nuez moscada. Y nos falta el cebollín que ya lo vamos a picar y que usted lo verá ya en la presentación final. Insisto, que quede cremoso, por favor. Que quede muy cremoso y con el queso. Antes de servir, llévele unos minutos al horno y tendremos un gran resultado. Vamos a dejar el arroz que está listo por acá. Voy a calentar esto. Acá, hagámoslo acá. Acá va a estar más cómodo. ¡Listo! ¿Cómo va, Pedrito? ¿Todo por allá? Todo muy bien, gordito. ¿Todo perfecto? Perfecto. Listo. Vamos con otro procedimiento entonces ahora. En este momento vamos con la salsa. Ojo con esto. Mismo procedimiento para la salsa.
poquito de mantequilla. ¡Eso! ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Grinch! ¡Esto está más que bocado de cardinal! ¡Eso es la manera, mi Grincho! A ver, nuevamente. Mantequilla. Épico. Con harina o maicena. Wow. Que usted en casa, no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner un poquitito de salsa de soya o inglesa. Prefiero la inglesa en realidad para esta preparación. Delicioso. Belleza, ¿no, mi Grincho? Eso. Y vamos a dejar esto por unos segundos porque ya vamos a ir haciendo lo siguiente. Mire usted, tenemos por acá almíbar y durazno. Bien, los duraznos acá. Duraznos en lata. De lata conga. ¡Qué agrio! ¡No, estuvo genial! ¿En serio? Gracias, Grincho. ¡Lo amé! Guardé dos. Gracias, Grincho, por el cariño. Y vamos a ir procesando esto. ¡Eso! Esa es la manera. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Ya viva la Navidad! Voy a dejar esto por acá. Última instrucción, mi negrita. Última instrucción, mi negrita. Ahora sí. Permítame, por favor, la cebolla, Pedrito. La cebolla. Vamos a dorar la cebolla. Doramos la cebolla. No se olvide que está con salsa de soya. ¿Listo? Ahí está bien. Todo ya. Todo. Doramos la cebolla. Y ahora sí. Alcánceme el juguito de la licuadora, por favor, Grincho. Yo sí adoro a la cebolla. Claro. Ponemos el zumo de mandarina. Ahora sí, no necesitamos que hierva. Mínimamente que se caliente. Y el durazno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una salsa de mandarina y durazno. El Grincho es lo máximo de asistente, déjeme decirle. Pedrito, no, el Grincho va a cocinar con usted la semana siguiente. Grincho, estás invitado. Grincho, no te escucho bien, se me está cortando la comunicación. Listo, última instrucción entonces. Esto que se cocine lentamente sin hervir, rectificamos con azúcar morena y con zumo de limón, la acidez y la dulzura. Que tenga un equilibrio rico. Entonces, zumo de mandarina, los duraznos que han sido licuados, vamos a picar nosotros y vamos a jugar con azúcar o con el almíbar y con el zumo de limón. Entonces, rectificamos esta salsa. Las chuletas están acá, miren, terminándose de cocinar al vapor. ¡Uy! ¡Riquísimo! Y volvemos más adelante porque hay un gran invitado adentro, compañeros de panel. Más y con esta receta, vamos a respirar todo porque las emociones están a mil. Como le contaba, acá estábamos nosotros terminando esta cocción ya con el vapor. Pusimos un poquito, puede ser caldo o un poquito de vino. Miren nada más. Acá tenemos estos de zucchinis que los estamos haciendo al grill, que es algo rico, que nunca falla, que siempre va bien. Y va bien absolutamente con todo. La salsa está por acá. Les recuerdo, mantequilla, maicena, la cebollita, vamos luego a colarla porque ya la cebollita nos ha entregado todo ese aroma. Unas baby zanahorias que están por acá también. Unas baby zanahorias por acá que van a ser parte de esto. Y el arroz cremoso y delicioso con el quesito, riquísimo, ¿no? No se olvide, el sabor de la pimienta negra al final y la nuez moscada son algo que vale la pena de destacar. ¿Listo? La última instrucción que le voy a dar antes de que empiece el Fashion Show es lo siguiente, vamos a colar esta... Carmita, desentrayendo una cernidera. Vamos a colar la salsa rectificándola y la vamos a mezclar ya con este durazno picado y vamos a decorar con estas lindas cerezas que le dan el toque navideño. ¿Listo? Vamos a volver entonces en instante. Llegó el momento. Llegó. Fashion Show Navideño. Gracias, Marinita. Mire, el último toque. Lo que hicimos nosotros fue cernir la salsa de la cebollita, poner ya el duraznito picado, poner el durazno picado, le puse una loncha de tocino para aromatizar. Y todo el vino que estaba acá, Carlitos, por favor, el vino que estaba acá con los jugos de las chuletas vinieron acá a darle sabor. Pedrito, de Carne School, ¿dónde encontramos toda esta maravilla? Cuente. Esta maravilla puedes encontrar en la Tola Baja, calle Dolores Sucre y Rita Lecumberri. También está a su servicio nuestro delicatese. Haz que nuestros productos estén en tu cena de Navidad. Esa es la manera, miren, chuleta, el arroz cremoso, vegetales.